los catequistas tienen a cargo esta estación. Segunda estación, Jesús con la cruz a cuestas. No veo los catequistas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Evangelio según San Marcos. Los soldados, después de azotarle, le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llaman a toda la corte. Le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas y la cima. Y se pusieron a saludar. Salve, rey de los judíos. Viendo con sus propios ojos, ante el siervo del Señor, el siervo bajo el peso de la cruz, manifiesta el verdadero motivo de la caída. Dios cargó sobre él los pecados de todos nosotros. Y de tiempo que tengo información de esto, este grupo que ha venido haciendo un esfuerzo, que ha significado también para ellos desgaste y preocupación de expresión artística, digámoslo así, como expresión de fe a través de la cultura, el grupo conocido del grupo de Andas. Y para reforzar esto, mañana, si Dios quiere, se va a dar lectura a la declaratoria de expresión cultural por parte del Ministerio de Cultura a la Semana Santa de Santo Domingo. Gracias a los detalles y a toda la creatividad de personas así como el grupo de Andas, por ejemplo, por eso se ha querido dedicar esta tercera estación, por todo el esfuerzo, el amor o el empeño que han puesto para sacar de sus corazones lo que sienten en cuanto al amor que se tiene a Dios, en cuanto al amor que se tiene a la Santísima Virgen María. Por eso se lo dedicamos por ellos. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Lectura del libro del profeta Isaías. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo salvaje vino sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos andábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Durante el camino relativamente corto de la vida dolorosa, el peso de la cruz que él lleva a sus espaldas, han sido los pecados los que han ocasionado su caída. Cristo se levanta a duras penas para proseguir el camino. Los soldados que lo escoltan intentan instigarle con gritos y golpes. Tras un momento, el cortejo prosigue. Jesús cae y se levanta. De ese modo, el Redentor del mundo se dirige sin palabras a todos los que caen. Les exhorta a levantarse. Él mismo, que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que,
muertos a los pecados, viviéramos para la justicia, con cuyos heridas habéis sido curados. Es una de las áreas más difíciles que hay. Pues a veces les toca que trabajar con la gente que llega a recibir una preparación para entender que es el cristiano. Y se topa con cada tarro que ustedes no se imaginan. Llegan ahí a regañadientes, qué pereza, qué aburrimiento, quién sabe con qué nos iremos a topar. Llega con el otro cabizbajo, con la otra también molesta. Es una catequesis muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Por eso queremos dedicarle esta estación a ellos, honrarlos. Es la estación donde Jesús se encuentra con su mamá, para que en el corazón de la madre también se suavicen esos corazones cuando llegan a la catequesis bautismal. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Jesús había dicho a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Los soldados romanos le dieron, perdón, palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
tome como estilo de vida. ¿Qué pretendo decir con esto? Bueno, es que la iglesia, leyendo los signos de los tiempos, pues tiene que ir avanzando conforme también los signos de los tiempos nos van condicionando. Hoy tenemos de moda algo en nuestro caminar cristiano, que desde hace 3 años la iglesia nos anima. ¿Cómo se llama esa moda? La famosa misión continental, convertida para que nosotros la sintamos así, una invitación a un estilo de vida. Despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolor, acostumbrado a sufrir. La Verónica no aparece en los evangelios. No se menciona este nombre, aunque se citan los nombres de diversas mujeres que aparecen junto a Jesús. Un verdadero hijo es. A eso se refería el nombre femenino de Verónica. Si es así, este nombre que ha hecho memorable el gesto de aquella mujer expresa al mismo tiempo la más profunda verdad sobre ella. Un día, ante la crítica de los presentes, Jesús defendió a una mujer pecadora que había derramado aceite perfumado sobre sus pies.
una catequista y su esposa, ahí creo que ahí se está recuperando, ¿verdad? Mira qué bonito ver los esposos trabajando en las catequesas. Ellos trabajan en confirmación. Es una bendición de Dios. Y ahorita pronto estaremos por ya iniciar la catequesis para animar a muchos jóvenes que se comiencen ya a involucrar en la necesidad de vivir la experiencia en el Espíritu Santo. Lectura del Evangelio según San Mateo. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. Palabra del Señor. El cuerpo sin vida de Cristo fue depositado en el sepulcro. La piedra sepulcral, sin embargo, no es el sello definitivo de su obra. La última palabra no pertenece a la falsedad, al odio y al atropello. La última palabra será pronunciada por el amor, que es más fuerte que la muerte. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El sepulcro es la última etapa del morir de Cristo en el curso de su vida terrena. Es signo de su sacrificio supremo por nosotros y por nuestra salvación. Muy pronto, este sepulcro se convertirá en el primer anuncio de alabanza y exaltación del Hijo de Dios en la gloria del Padre. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Haznos descubrir, Señor, que hay mucho que cambiar en nuestra vida, que es hora de tomar decisiones, de empeñarnos a hacer como tú quieres, respondiendo lo que nos pides. Nunca es demasiado tarde. Amén. Quiero mencionar que faltaron algunos grupos, los que no alcanzaron las estaciones, pastoral social, por ejemplo, los caballeros, también nos faltó el grupo de centro, el grupo de oración, pero qué bonito que sepan que yo como pastor y guía de esa comunidad los traía muy en cuenta también en mi oración y en mi vida. Muchas gracias. Vamos a introducir la imagen y luego los invito a que seamos testigos de esta obra, de la última cena y luego la de Pilato.